Vamos a continuar con la segunda reflexión del libro de Éxodo. Resumiendo la anterior, ¿qué era lo importante de la reflexión anterior? Ver cómo nuestra libertad le importa a Dios. La libertad de cada uno y la libertad de nuestros pueblos también. Porque Dios es un Dios de libertad, no fuerza a nadie. Por eso aparecían los esclavos oprimidos por el faraón y Dios no aparecía por ningún lado. Porque ahí nos está mostrando el Éxodo cómo muchas veces Dios parece ausente, parece indiferente, parece lejano. Pero en el capítulo 3 se nos revela que eso es solo aparente, que en realidad está preocupado, que nuestras preocupaciones son preocupaciones de Dios. Y la mayor preocupación de Dios es nuestra libertad, que seamos libres. Otra cosa importante que quise hacer notar en este en la primera reflexión, cómo el Señor se le revela a un hombre exiliado, fracasado, que prácticamente tuvo que huir por miedo a que lo mataran de la tierra de Egipto, Moisés. Moisés era un cualquiera cuando estaba trabajando para su suegro, Jetro. Y Dios se le revela. Y se le revela en un signo que ya vimos que es muy elocuente. Porque esa hierba espinosa del desierto, despreciable y sin importancia, era símbolo tanto de Moisés como del pueblo. Pero aparece con el fuego de Dios dentro. Y esta ya es una primera revelación de Dios. A él le importaban los esclavos de Egipto y tenía una misión para Moisés. Por eso se aparece de esta manera. En tercer lugar, vimos cómo le ayuda a Moisés a acercarse a él. No te defiendas, no te protejas. Acércate a mí con un corazón abierto, con tu vida en las manos, que yo no te voy a dañar. En el fondo es como si le dijera, yo no soy como el faraón. De mí te puedes fiar, quítate las sandalias de los pies. Y el Señor nos vive diciendo todos los días, quítate las sandalias de los pies, déjate quemar, no tengas miedo. Y luego le revela que lo conoce, le dice su nombre y le dice su historia, le habla de sus antepasados. Entonces, le ayuda también a Moisés, que va a ser el que va a ponerse al frente del proyecto de la liberación de aquellos esclavos. Y en tercer lugar, vimos un Dios que tiene sentimientos, que sufre, que ve y que oye el grito de dolor y que no está lejos de nosotros, le habla a Moisés y decide bajar. Es muy importante el verbo bajar. Con este bajar de Dios comienza la liberación de los israelitas. Los esclavos en Egipto se convierten en seres humanos no porque un día decidieron ellos rebelarse contra el faraón, no porque simplemente se organizaron y armaron una revuelta o se escaparon de la tierra de Egipto. La liberación empieza en la Biblia cuando Dios baja. Es el bajar de Dios, la acción decisiva para la liberación. Para la liberación de los israelitas, pero también para la libertad mía. Cuando yo dejo que Dios baje a mi corazón, comienza mi libertad.
El verbo bajar es muy importante porque es el verbo que define la encarnación del Hijo de Dios. Bajó del cielo y por nosotros se hizo hombre y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay una frase donde Jesús dice: nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Bajó del cielo. Este bajar del que le habla el Señor a Moisés anticipa ya aquel bajar definitivo de Dios cuando se encarna en Jesús y baja para siempre, para no irse nunca más de entre nosotros. El bajar de la encarnación. Entonces ya hay un bajar que prepara en la plenitud de los tiempos la encarnación del Hijo de Dios, que a través del cual Dios ha bajado, como dice el Evangelio de Juan, ha puesto su tienda entre nosotros. Y es compañero de camino, es carne de nuestra carne, se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Ese bajar del Éxodo es el verbo que encierra todo el misterio de la misericordia. Porque la misericordia no es el amor simplemente, no es ni siquiera la caridad ni la amistad. La misericordia es el amor que se rebaja. Cuando amamos inclinándonos hacia quien está caído, por lo que sea. Este es el amor de Dios, un amor que se abaja. ¿Vieron qué hermoso el Salmo 113? Y la frase de Santa Teresita: la grandeza de Dios está en abajarse. Bueno, no podemos leer todo el libro del Éxodo, solamente toqué dos textos para que veamos cómo empieza esa historia. Así empieza el libro del Éxodo. Después el Señor le dice a Moisés: ahora ve tú a hablar al faraón. Después vienen todos los signos de las plagas, el faraón que endurece el corazón. Pero bueno, al final lo deja salir y el pueblo abandona la esclavitud. Y ahora quiero leer rápidamente, porque es un texto muy rico y muy complejo, pero no me quiero tardar demasiado. Y es el primer obstáculo que el pueblo encuentra después de salir de Egipto. Ahora ya vamos a, no digo al final del libro, pero la otra cara de la moneda. Ya salieron de la esclavitud. Ya pasaron las plagas, ya el faraón los deja salir y ya el pueblo está fuera de Egipto. Pero vamos a ver que no basta salir de Egipto. Porque Israel sale de Egipto, ya no está en tierra de esclavitud, pero lleva corazón de esclavo. Y lo vamos a ver ante el primer obstáculo en el camino hacia la tierra prometida, con nostalgia de la esclavitud. Entonces dice uno: ¿pero estos esclavos qué? ¿Hasta dónde están liberados? Porque el primer problema que tienen al salir de Egipto y ya están extrañando la esclavitud. Bien, el famoso capítulo 14, que se conoce como el paso del mar. En este capítulo, los personajes son el faraón, que vuelve a aparecer, incluso cuando ya salieron de Egipto, el Señor, Moisés, que ya sabe lo que es quitarse la sandalia. Quitarse las sandalias es como ir a la playa y dejarse broncear por el sol, ¿no? Esto es lo que tendríamos que hacer nosotros ante el Señor, en la oración, en el silencio de la adoración, en la Eucaristía, como dejarnos broncear por el sol del amor de Dios. Pero no es tan fácil. Siempre nos cubrimos con algo. Y por eso es que el Señor tiene que arrancarnos de la esclavitud. Nunca se olviden de este verbo, porque explica por qué a veces Dios tarda.
¿Por qué a veces no nos hacemos santos en un día? Porque Dios tiene que arrancarnos. Ese verbo es muy fuerte y está muy bien pensado. Bueno, vamos al capítulo 14. Ya están fuera de Egipto. El Señor le dirigió la palabra a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que regresen y acampen. Ahora ya son un pueblo que está fuera de la tierra de Egipto. Ahora van caminando ya hacia el desierto. Y que acampen. Y conocemos el lugar frente a Pi-Hahiroth, entre Migdal y el mar. Frente a Baal Shefón. Acamparán a orillas del mar. Ya han hecho un trecho de camino. Y ahora dice el Señor: ahora que acampen, como que descansen. Pero el Señor le dice a Moisés esto. Esto no lo saben los israelitas, pero el Señor se lo dice a Moisés. Mira, para que tú estés atento, el faraón los dejó salir, pero en este momento está pensando: andan errantes por el país y el desierto los tiene atrapados. O sea, el faraón va a querer seguirlos. Ojo, el faraón no solo está en Egipto. En cualquier lugar nos puede esclavizar. Y el faraón va a perseguir a los israelitas incluso fuera ya de la tierra de la esclavitud. El Señor le dice estas palabras misteriosas a Moisés: yo haré que el faraón, la mayor parte de las Biblias dice, endurezca el corazón. Esta Biblia que yo estoy usando, que se llama la Biblia de la Iglesia en América, que es la primera Biblia que se ha traducido en América Latina por latinoamericano, es una Biblia hecha por biblistas latinoamericanos. Yo estoy trabajando en ella, pero no pude terminar porque el trabajo como obispo no me lo permitió. Pero todos éramos latinoamericanos. La patrocinó el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y la pagó, evidentemente, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Los latinoamericanos pusimos el trabajo bíblico y nuestros hermanos de Estados Unidos pusieron el dinero. ¿Por qué pusieron el dinero? Porque esta Biblia está destinada dentro de unos años a ser el texto litúrgico de la misa. En todos los países de América Latina y en Estados Unidos también, en las misas en español. Por eso colaboraron los obispos de Estados Unidos también. Por eso vale la pena esta Biblia irla conociendo, porque dentro de unos años se van a cambiar todos los libros litúrgicos, los leccionarios, los que se usan en la misa para leer. Y el texto de la Biblia va a ser este. Ha sido una decisión de los obispos de América Latina y los obispos de Estados Unidos también han colaborado. Y dentro de unos años tiene un lenguaje muy hermoso, muy claro, y por eso yo estoy tratando también de utilizarla. La primera vez que la utilizo en público, para que ustedes la escuchen. Antes se decía: el Señor endurecerá el corazón. Aquí es: yo haré que el faraón se empecine en perseguirlos y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y los israelitas hicieron así. ¿Qué quiere decir que el Señor hace que el faraón se empecine, se vuelva terco y quiera de nuevo tener a los israelitas bajo su poder? No es que el Señor endurezca el corazón de nadie. Es que como el Señor está también empecinado y terco en darles la libertad, y el faraón no quiere la libertad de los israelitas, entonces el autor bíblico razona de esta manera: mientras más terco es el Señor en liberarlo, más terco se vuelve el faraón en no dejarlo salir. Entonces, al final, la frase es: el Señor le endurece el corazón. Pero no es que se lo endurece directamente,
sino que la terquedad amorosa de Dios por dar la libertad provoca indirectamente la terquedad egoísta del faraón en no dejarlo salir. Entonces, indirectamente, la causa del empecinamiento del faraón es el empecinamiento de Dios en hacerlos libres. ¿Está claro? No es que el Señor endurezca el corazón de nadie. Faraón, entonces, endurece el corazón porque se opone al proyecto terco de Dios de liberar a los esclavos de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés, mira que como este proyecto de liberación va adelante, el faraón, que también tiene su proyecto de esclavitud y de muerte, va a seguir persiguiéndolo. Dejamos allá a los israelitas acampando frente al mar. Y ahora el texto nos lleva a Egipto. Le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido. Entonces el faraón y todos sus servidores cambiaron de opinión con respecto al pueblo y dijeron, ¿qué hemos hecho al permitir que Israel deje de estar a nuestro servicio? El faraón hizo preparar su carro y reunió a sus tropas con él. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno de ellos con un combatiente. Y añade el autor del libro, el Señor hizo que el faraón se empecinara en perseguir a los israelitas mientras que estos habían partido en actitud victoriosa. Algunas Biblias dicen con la mano alzada. Salir con la mano en alto, como todavía hoy muchas veces, este signo es de victoria, de alegría, de ganamos. Salieron con la mano alzada. Esta Biblia traduce, salieron en actitud victoriosa. Los egipcios, todos los caballos y carros del faraón, su jinete y su ejército, los persiguieron yendo tras ellos y les dieron alcance. ¿A dónde? En Pi-Hahiroth, frente a Baal Shefón, ahí donde estaba. Ya. El faraón. El faraón siempre aparece en este texto como guerrero. Siempre aparece como violento, rodeado de armas, de carros de guerra, de soldados. Aparece como un tirano que no puede renunciar a sus propios esclavos y los persigue para recuperarlo. Ya vimos que en el capítulo 1 lo que tiene es miedo, pero como que de repente siente que le faltan sus esclavos. Y el faraón como que recapacita y con todo su poder violento va detrás de los egipcios. A ver, miren, el faraón lo llevamos todos en el corazón. No pensemos ahorita que el faraón es solo Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Díaz-Canel, todos estos estúpidos dictadores. No, violentos y criminales. El faraón es un símbolo, evidentemente, que a nivel social y político se encarna en todas estas dictaduras crueles que oprimen a nuestros pueblos. Pero atento, se encarna también en mi corazoncito cuando yo quiero dominar sobre otro, cuando no me pongo límites a mis deseos, a mis ambiciones, a mis ganas de mandar, a mis ganas de ser el centro. Nos volvemos faraón. Es verdad que no tenemos carros, ni armas, ni caballos y jinetes como el faraón. Pero con todo lo que somos y tenemos, una tentación que nos acompaña continuamente es robarle la libertad a los demás. Y esto es lo que hace el faraón. Un poder de muerte que todos llevamos dentro, lamentablemente, es nuestra libertad herida. Entonces,
¿Cuál es el gran problema del faraón? Que no conoce el límite. Si queremos vivir como seres humanos, tenemos que reconocer nuestros límites. Y mi límite comienza cuando empieza la dignidad del otro. Si no nos ponemos límites, no podemos ser hermanos y hermanas. Y yo le pongo límite a mi afectividad, le pongo límite a mis deseos de mandar, le pongo límite a mis ambiciones de figurar, le pongo límite a mis impulsos sexuales. Si no ponemos límites, en cierta manera encarnamos al faraón. Esta historia es una historia de hoy. Entonces el faraón va como un poder de muerte ilimitado, pero lo grave del faraón es que, ¿qué es lo que va buscando? ¿Por qué llega a Pi-Hahirot ahí, a Baal Shefón, frente al mar? No es que va a veranear al mar. Va a esclavizar. Es un poder de muerte. Y ya vimos que esclavizar no es simplemente tratar mal a alguien. Esclavizar es quitar su humanidad a una persona. Hacerlo inhumano. El esclavo no es humano. No se pertenece a sí mismo, no tiene voluntad, no decide sobre su existencia. Y esto es lo que el faraón quiere hacer. A veces también nosotros lo hacemos. Y no nos ponemos límite y, en cierto modo, respetamos la dignidad de la persona, las atropellamos, no reconocemos sus derechos, no les damos su lugar. Miren, el faraón siempre dice, siempre nos anda rondando. Y todos tenemos un faraoncito en el corazón. Cuidado, se despierta. Bueno, ahora sigue el relato. Dejamos al faraón que viene con un gran ejército, porque siempre aparece rodeado de carros y de soldados. Y tal. Fíjense, leímos los versículos 6 y 7, pero si leemos, por ejemplo, el versículo 23, más adelante, los egipcios, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes, los persiguieron hasta en el medio del mar. Entró en el mar siguiendo a los israelitas poco después. Pero siempre el faraón aparece con las armas. En el versículo 28, las aguas retornaron y cubrieron los carros y sus jinetes a todo el ejército del faraón que había entrado detrás de ellos en el mar. Nunca el faraón aparece solito, siempre aparece rodeado de armas de muerte. Y todos tenemos armas mortales para dañar. Hay una que es sencillísima, ¿saben cuál es? La lengua. Si no le ponemos límite a la lengua, es como si tuviéramos un carro de guerra para destruir a cualquiera. Entonces, el faraón es el poder ilimitado que daña. Lo tenemos nosotros, pero se encarna también en los poderes totalitarios, en los poderes dictatoriales que oprimen a pueblos enteros. Lamentablemente hay faraones también a nivel social y político, pero también en el corazón. Bueno, ahora volvemos donde están acampando los israelitas. Versículo 10. Ya dejamos al faraón que viene en camino hacia donde están los israelitas. Cuando el faraón se acercaba, ya sabemos cómo viene, los israelitas levantaron la vista. Volvieron a ver para atrás. Y ahora estamos viendo ese inmenso poder militar, mortal, que viene ahí y que ellos ya conocen. Ahora lo ven con los ojos. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrán visto? ¿Y qué habrán experimentado? Cuando el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y vieron. Fíjense cómo el autor del Éxodo nos está ahora haciendo ver al faraón con los ojos de los israelitas. Primero lo describimos en sí mismo.
Pero ahora lo estamos viendo con los ojos de los israelitas. ¿Qué es lo que vieron? Lo vieron y tuvieron mucho miedo. Y ya están fuera de la tierra de Egipto. Ese miedo que sienten los israelitas a la orilla del mar es signo de que todavía son esclavos. ¿Se acuerdan el arrancar? No los ha arrancado todavía el Señor. Tienen miedo. Cuando tenemos miedo a algo, de alguna manera, estamos dominados por algo. Siempre el miedo es signo de alguna pequeña esclavitud. Por eso dice el Nuevo Testamento, el amor echa fuera el temor. Tienen miedo. Y los israelitas, cuando tienen miedo, en el versículo 10, hacen dos cosas. Primero, gritaron al Señor. No sabemos qué le dijeron. Porque curiosamente no dice el texto, oraron, rezaron, suplicaron, le pidieron al Señor que los salvara. Gritaron al Señor, ¿qué le habrán dicho? Yo supongo que esos gritos no fueron tan amables. Porque si estaban allí, a la orilla del mar, y con el ejército del faraón detrás, ¿quién era el responsable? ¿Quién los había sacado? El Señor. El Señor fue el inventor de todo esto. Le gritaron. ¿Qué le habrán gritado? Imagínenselo ustedes. No sabemos. Pero gritaron al Señor. ¿Sería un grito de protesta? ¿Un grito de ofensa? ¿Un grito de lamento? Pero no solamente le gritan al Señor, sino que hablan con el otro inventor de este proyecto. ¿Quién es? El pobre Moisés. Y le dijeron a Moisés, primero le gritan al Señor y luego le dicen a Moisés, miren lo que les dice. ¿Acaso no había ninguna tumba en Egipto para que nos hayas traído a morir aquí en el desierto? ¿Qué es lo que nos has hecho al hacernos salir de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te decíamos en Egipto? Deja que sirvamos a los egipcios, porque más vale ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Eran libres. Más vale ser esclavo que morir en el desierto. Claro, delante tienen un camino riesgoso que no conocen y que está lleno de peligro. Para empezar, tienen ahí un mar que no pueden atravesar. Pero detrás del mar está el inmenso desierto del Sinaí. Y en el desierto no se puede vivir porque no hay alimento, no hay agua, no hay cómo orientarse. Entonces, los israelitas le dicen a Moisés, ¿y para qué nos traes a morir aquí? Mejor habían tumbas en Egipto. Y le dicen esto, más vale ser esclavo que caminar por este desierto. Es cierto que el desierto era difícil, era un camino riesgoso y peligroso, pero era el futuro. Era el camino que llevaba a la tierra prometida. Lo de atrás era dolor, eran trabajo forzado, era esclavitud. Allí no eran humanos. Entonces, el drama de los israelitas aquí frente al mar es que le están diciendo, preferimos ser esclavos y vivir sometidos, aunque nos pongan la bota encima, aunque tengamos miedo, aunque nos humillen, que arriesgarnos a un futuro que no conocemos. Mejor el pasado. Mejor nos quedamos allá tranquilos. El desierto era un camino desconocido. Nosotros tenemos el dicho, ¿no? Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Ese es el dicho más, no sé cómo decirle, pues, más pesimista que puede haber.
Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Eso nunca lo debería decir un creyente. Porque Dios se identifica con lo nuevo. Y siempre abre caminos hacia adelante. Los israelitas tienen miedo del futuro. Fíjense que solo están pensando en las tumbas de Egipto, en los egipcios, en la esclavitud. Y dicen, y nos has traído para caminar aquí. Preferimos el pasado. Bien, aquí también estamos nosotros. No es fácil vivir cuando no sabemos lo que nos va a ocurrir. No es fácil arriesgarse. No es fácil soportar la incertidumbre. El futuro no lo conocemos. Las experiencias nuevas pueden ser un fracaso, pero pueden ser una oportunidad. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Mejor me quedo sentado. Mejor me quedo con lo que he tenido siempre. Y esto es lo que el libro del Éxodo quiere hacernos notar en el pueblo de Israel como un corazón de esclavo. Están fuera de la tierra de esclavitud, pero anhelan Egipto. Y no están dispuestos a arriesgarse. No quieren caminar hacia el futuro. Y el Señor les ha dicho que los va a llevar a una tierra prometida, a una tierra que emana leche y miel. Pero esa tierra está en el futuro, ¿no? Hay mucha dificultad. No queremos correr riesgo. Mejor nos quedamos en Egipto, ahí en el pasado. Aquí tenemos otra actitud con la cual deberíamos confrontarnos. Entonces Moisés le respondió al pueblo. Moisés es un hombre de Dios. Acuérdense que él ha hablado con el Señor. Tiene una intimidad especial con él. Y el Señor le ha hecho ver que a pesar de las dificultades, él se va a cubrir de gloria, que el faraón se ha endurecido porque el Señor también se ha vuelto terco en liberarlo. El pueblo no lo sabe y quiere volver a Egipto. Entonces, Moisés, versículo 13, respondió al pueblo: no teman, no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que hoy mismo les mostrará el Señor, porque a esos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca más. El Señor combatirá a favor de ustedes y ustedes no deberán hacer nada. ¿Cómo que no deberán hacer nada? Ciertamente, no deberán hacer nada porque el que va a actuar la liberación es el Señor. Pero deberán hacerlo todo, que es lo más difícil. Y es confiar en el Señor y arriesgarse a entrar en esa tierra desconocida. No van a hacer nada, el Señor les va a dar la libertad, pero van a hacerlo todo al mismo tiempo. Porque van a confiar en un futuro que no conocen. Van a entrar en ese lugar que parece mortal, pero que el Señor les asegura que es el camino hacia la vida. No tengan miedo. El Señor va a combatir por ustedes. Y a los egipcios no los volverán a ver. Esa esclavitud quedará para siempre ahí atrás. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Que se pongan en marcha para dónde? ¿Qué tienen detrás? El faraón con semejante ejército. ¿Y qué tienen delante? Pero se puede entrar en el mar. Y el Señor le dice: ordena a los israelitas que se pongan en marcha. No para atrás, sino para adelante. Miren, el símbolo del mar es tremendamente importante en la Biblia y por eso vale la pena recordarlo. Las aguas del mar son el residuo, lo que quedó del caos inicial antes de la creación. Antes de que Dios creara el cielo y la tierra, todo era aguas profundas. Cuando Dios crea, Génesis 1,
crea la tierra seca y separa las aguas de la tierra seca. Y el hombre va a vivir en la tierra seca, pero queda ahí el mar. El mar es como lo que quedó del caos, lo que quedó de aquel mundo en donde no había vida y Dios creó la tierra seca. O sea que el mar en la Biblia es símbolo de lo contrario a la vida, de lo que se opone a la existencia humana. Muchas veces, en el Salmo 69, por ejemplo, el mar es simbolizado con un monstruo marino. Salmo 69, 2, 3. El mar es como un inmenso monstruo que devora. Leo el Salmo 69, 2, 3. Sálvame, Dios, que las aguas me llegan hasta el cuello. Me hundo en un pantano profundo sin encontrar apoyo. En medio de profundas aguas me arrastra la corriente. Como si el mar fuera un animal que se traga a las personas. La experiencia también de que el ser humano no puede vivir en el mar. Estamos hechos para vivir en tierra firme. Pero el mar, además, todos lo sabemos, en el mar no hay caminos. En el mar no hay senderos. Los caminos existen en la tierra seca. Y el Señor le dice a los israelitas, diles que se pongan en marcha. ¿Qué quiere decir entrar en el mar? Entrar en la muerte. Confiar que ese lugar de muerte será un lugar de vida, porque el Señor me está diciendo que entre ahí. Este es el secreto del paso del mar. Que se pongan en marcha. Si no se ponen en marcha porque no confían en el Señor, bueno, se los va a devorar el faraón. Pero el Señor dice, pónganse en marcha en el mar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por confiar en mí, por mí, la salvará. En el fondo es el Evangelio. Solo cuando arriesgamos la vida en la confianza, cuando sabemos entrar en la muerte de nosotros mismos, viviremos. Un día vamos a morir. Y todos vamos a morir un día. Ese día comenzaremos a vivir. Este es el secreto de la vida. Quien se aferra a su vida, la perderá. Yo no doy nada, yo vivo para mí, yo acumulo para mí, yo me defiendo a mí, yo busco el primer lugar, yo soy el único, yo y después de yo y después de mí, yo y... Esa vida está arruinada. La vida auténtica es la vida que se arriesga. Que se arriesga por el Señor y por los demás. Que se arriesga en la fe y en el amor. Es la frase de Jesús. El que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, es el que la pierda por amor. El que la pierda sirviendo. El que la pierda arriesgándose porque confía en Dios, la salvará. Y entonces el mar se presenta ahí como el punto decisivo. Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, le dice a Moisés, levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas caminen sobre tierra seca en medio del mar. Olvídense de la película de los 10 mandamientos. Aquellas murallas de agua y todos caminando por el mar. Esto lo que tiene es un gran valor religioso, humano, simbólico. ¿Qué quiere decir que Dios hizo aparecer la tierra seca en medio del mar? Volvió a hacer un acto semejante al del primer día de la creación. Génesis 1, Dios dijo,
que se separen las aguas y surja la tierra seca. A las aguas le llamó mare y a la yabashá, la tierra seca, allí colocó al ser humano. O sea, en aquel momento Dios hace una obra semejante a la de la creación el primer día. Y el mar se vuelve un camino, se vuelve tierra seca. Ocurre lo inesperado. En el lugar de la muerte, el Señor hace aparecer la vida. Este es el Dios de la zarza con el fuego dentro. Estos contrastes de Dios. Él puede hacer brillar su gloria en nuestras heridas, como puede también hacer surgir un camino en medio del mar, puede hacer surgir lo inesperado allí donde parecía imposible, hace surgir la vida en medio de la muerte. Y entonces Moisés extiende el bastón y le dice al Señor, y yo haré que los egipcios se empecinen en perseguirlo a ustedes. Y me llenaré de gloria a causa del faraón y de su ejército, de sus caballos y de sus jinetes. El faraón siempre va con su armamento. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando me cubra de gloria, etc. Ahora dice acá, el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel, el ángel de Dios es una forma de decir Dios, se desplazó y se puso a su retaguardia. Dios aparece como un general, como un guerrero, con unas estrategias militares, se pone detrás de los israelitas que van entrando en el mar y se ubicó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa e iluminó toda la noche. Miren la forma que toma Dios. Se vuelve nube tenebrosa del lado de los egipcios y se vuelve nube luminosa de parte de los israelitas. Un Dios que en aquella nube es luz y oscuridad. Y aquí nos detenemos también porque es importante cómo actúa Dios en este relato. En primer lugar, ya vieron que delante del faraón, que aparece como un guerrero, siempre con carros y jinetes y armas, el Señor aparece como un general también, como uno que está combatiendo, se pone a la retaguardia, organiza el ejército que entre en el mar, etc. Pero delante de los israelitas, el Señor aparece con estas tres actitudes. En primer lugar, aparece como alguien que guía, el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de los israelitas. Los israelitas llevan a alguien delante. El Señor los va guiando, no van solos. Por eso, el final del Evangelio de Mateo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 20. El Señor va con nosotros. Yo iré delante de ustedes a Galilea. El ángel del Señor va delante del campamento de los israelitas. Los israelitas entran en el mar, los egipcios quedan detrás. ¿Y qué ocurre? El ángel del Señor se convierte en una nube que se desplazó detrás de los israelitas y se coloca entre los israelitas y los egipcios. Y los egipcios lo que ven es una nube oscura. Del lado de los egipcios ven una nube oscura y los israelitas lo que ven es una nube luminosa. El Señor protege a su pueblo. No solo lo va guiando, sino que en el momento del apuro, en el momento del aprieto, el Señor lo protege. El Señor es mi pastor, ¿no? Nada me falta.
y se pone entre los egipcios y los israelitas. Pero no solamente eso, sino que iluminándolos durante toda la noche, les infunde confianza, los conforta y los consuela. Miren la imagen de Dios delante de un grupo humano que todavía tiene miedo, que no se decide todavía afrontar el futuro, que más bien está con nostalgia de la esclavitud de Egipto. El Señor sigue siendo aquel que se reveló a Moisés como el que siente el dolor de su pueblo. Y entonces lo guía, lo protege y lo consuela. El pueblo va caminando en el camino que se ha abierto en el mar. El lugar de la muerte se convirtió en lugar de vida. Moisés extendió su mano sobre el mar y mediante un poderoso viento del este que sopló toda la noche, el Señor hizo que el mar se desplazara y se transformara en tierra seca. No es que ocurrió algo como lo que presentó la película. Es que lo que está diciendo aquí el autor del Éxodo es: Dios se reveló como el Dios creador. ¿Por qué? Esto lo hizo el primer día de la creación, crear la tierra seca. Ahora vuelve a crear la tierra seca. ¿Por qué? Porque está creando a un pueblo. Allí en el paso del mar, Israel está haciendo un camino interior, que no es solo el camino geográfico de atravesar el mar, está haciendo un camino interior extremadamente profundo, porque al entrar en el mar, Israel venció el miedo y confió en el Señor y entró en el mar. Dios está creando un pueblo. Ahora sí, Israel está siendo un pueblo libre y está siendo un pueblo creyente. De ahí que vuelva a surgir la tierra seca, como el primer día de la creación. Las aguas se dividieron, los israelitas pudieron atravesar el mar como por suelo seco. Ahora, ¿qué ocurre con los egipcios? El faraón entró también en el mar. Ya dijimos que era el mar, ¿verdad? ¿Qué era el mar? Muerte, un monstruo que devora. Allí no hay vida, no hay camino. ¿Por qué motivo entraron los israelitas en el mar? Porque confiaron en la palabra de Moisés que les decía de parte de Dios: entren. Y vencieron el miedo y confiaron. Y entraron en el lugar de la muerte y pudieron caminar. El faraón quiere hacer lo mismo. Pero ¿por qué el faraón quiere entrar en el mar? Para esclavizar a los israelitas. Entonces, tanto Israel como Egipto entran por distintos motivos en el mar. Los israelitas entran confiados en la palabra del Señor, entran en la muerte, pero confiados en que el Señor les dará la vida, en obediencia a la palabra del Señor, venciendo el miedo y encuentran la vida. El faraón entra en el mar, pero buscando matar. El faraón entra con armas queriendo de nuevo esclavizar a los israelitas. Va buscando matar y efectivamente encuentra la muerte. ¿Qué ocurrió? Los egipcios entraron, los caballos del faraón, sus carros, sus jinetes, y los persiguieron hasta en medio del mar. Cuando la mañana se acercaba, quiere decir que toda la travesía en el medio del mar fue de noche. Cuando ya estaba amaneciendo, el Señor miró hacia el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y provocó confusión en el campamento de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros que solo podían desplazarse pesadamente y entonces dijeron los egipcios: huyamos, que delante de Israel el Señor está peleando en contra de los egipcios. La imagen de Dios guerrero no es tan atractiva. Es mucho más bonito: Dios es nuestro Padre, Dios es pastor, o Dios es como una madre, o Dios es la roca, o Dios...
Pero este texto dice que Dios es guerrero. Y así dice el faraón, está peleando por ellos. Esta es una imagen poco atractiva, pero que el texto la presenta. Ya vimos que como un general en combate puso la nube detrás, detuvo en medio, los dejó pasar. El Señor es el que está dirigiendo todo y al final les enreda las ruedas de los carros y luego va a ordenar que el mar vuelva a su curso. El Señor como un guerrero. ¿Por qué el Señor actúa como un guerrero? Los guerreros usan la violencia para... cuando están en combate. Pero es que la violencia originaria, la violencia primaria, fue la del faraón. A esta violencia del faraón, el Señor responde con otra violencia. En otras palabras, el Señor le hace guerra al mal. El Señor combate la esclavitud, combate la injusticia, combate la muerte. Y ha vencido incluso a la muerte, resucitando a Jesús. O sea que el Señor es un guerrero. Pero el Señor combate contra todo aquello que deshumaniza. Combate contra la injusticia, contra la violencia, contra la maldad y contra la muerte. El Señor es un guerrero. De hecho, cuando atraviesan el mar y los israelitas ya al otro lado del mar cantan, dicen, cantaré al Señor porque se cubrió de gloria. Mi fuerza y mi canción es el Señor. Él fue mi salvación. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Éxodo 15, del 1 al 3. Cuando los israelitas pasan el mar, lo cantan como si fuera un guerrero. Es decir, la voluntad del Señor es liberar. El Señor no es indiferente frente a situaciones de injusticia, frente a situaciones de esclavitud, de maldad y de muerte. Y esto es una imagen con la que deberíamos contar también en el camino de la libertad. Todo aquello que impide la libertad, Dios lo combate. Es un guerrero contra todo aquello que atenta contra la dignidad y la libertad de los seres humanos y de los pueblos. Si hay algo que atenta contra mi libertad, puedo contar que el Señor es un guerrero que está combatiendo contra eso. Y es consolador saber que Dios es nuestro Padre, es el buen pastor, pero también es un guerrero que combate en nuestro corazón y en la historia, todo aquello que deshumaniza y todo aquello que es injusto y que provoca la muerte. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Moisés extendió la mano sobre el mar y las aguas volvieron otra vez a su curso normal. De modo que los egipcios en su huida se encontraron con ellas y así ahogó el Señor a los egipcios en el mar. ¿Quiénes murieron en el mar? Los que buscaban la muerte. Es decir, ¿quién propicia la maldad? ¿Quién propicia la mentira? ¿Quién propicia todo aquello que crea irrespeto, indignidad, y le hace la vida difícil a los demás, va en camino de la muerte? El Señor combate contra todo eso. Si yo con la mentira destruyo a las personas, debo saber que el Señor está combatiendo contra mí. Y quien miente, quien ofende, quien destruye, quien hace daño, quien comete injusticia, quien es cómplice de la corrupción, quien hace el mal, que sepa que como el faraón está entrando en la agua y acabará en la muerte. Esto es lo que este texto está diciendo. Quien va al encuentro de la muerte, la encuentra. En síntesis. Por eso el faraón acabó en la muerte.
en el mismo lugar en donde Israel encontró la vida. ¿Se dan cuenta? Me han ido siguiendo la historia, como una película, ¿verdad? Pero es un relato que enseña muchas cosas. Quien daña, se hace daño. Quien daña, él mismo se hace daño. Quien hace el mal, se hace el mal a sí mismo. Esto es lo que enseña la muerte del faraón en el mar. En cambio, Israel entró en el mar, pero no para dañar, no para hacer el mal, no para esclavizar ni destruir a nadie. Israel entró en el mar obedeciendo a la palabra del Señor. Y ahora ya llegamos al final. Pero los israelitas, versículo 29, caminaron por el mar como por tierra firme. Las aguas eran para ellos una muralla derecha e izquierda. Y llegaron al otro lado. Aquel día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios e Israel pudo ver a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio la gran obra del poder del Señor, lo que él hizo contra los egipcios. Y el pueblo honró al Señor y puso su confianza en él y en Moisés, su siervo. Conclusión. Ese camino que hemos descrito por el mar no fue un simple camino geográfico. Este texto lo que describe es el camino de la vida. En la vida habrá siempre obstáculos, tentaciones, limitaciones, miedo que nos impidan caminar. Y si nos dejamos vencer por esos obstáculos, no viviremos. Esto es lo que este texto enseña. La única forma que tenemos de vivir es anular la muerte. Confiar que Dios, el lugar de muerte, lo hace un lugar de vida. Esto que ocurrió en este texto, lo que describe es que solo cuando aceptamos el riesgo de la libertad, el riesgo de la confianza en el Señor, logramos vivir plenamente. Y cuando comienza, fíjense qué interesante, cuando comienza este primer riesgo de salir como los israelitas de un lugar oscuro a un lugar desconocido y salir, porque si no sale, muere, en el momento que salimos del vientre de la madre. Cuando el niño sale del vientre materno, siente que lo arrancan y sale a un lugar inseguro. El lugar más seguro era el vientre materno. Cuando nace, nace a lo desconocido. Empieza a sentir lo que antes no sentía. Empieza a sentir frío, a oír sonido. Por eso llora. Es algo nuevo aquel nacimiento. Y el niño tiene que atravesar el canal uterino, que es algo también húmedo como el mar de Éxodo 14. Es como si Israel hubiera nacido, como hubiera salido del vientre materno. La primera vez que hacemos ese camino es cuando nacemos. ¿Qué ocurre si el niño al salir del vientre materno se resiste y dice, no, yo prefiero quedarme aquí en el útero? Se muere y nunca vive. El primer nacimiento ocurre cuando nos arriesgamos a salir del vientre materno. La vida acaba no cuando morimos. La vida acaba cuando nos resistimos a vivir, cuando nos resistimos a ir adelante,
cuando tenemos miedo a lo nuevo y a lo incierto y nos quedamos encerrados. Allí empezamos a morir. Por eso, vivir es nacer una y otra vez. En este texto, no solo fueron liberados de la esclavitud, sino que ahora sí nació un pueblo libre y creyente. Por primera vez, temen al Señor, creen en Moisés, superaron el miedo y descubrieron que confiando en el Señor y en la palabra de Moisés, el lugar de la muerte se convirtió en el espacio de la vida. Arriesgaron, usaron la libertad para arriesgarse y confiar, y pudieron vivir. Así nació un pueblo libre y creyente. Creyeron en Dios a través de la palabra de Moisés. Siempre en el fondo creer en Dios es confiar en la palabra de otro que me habla de esa confianza en Dios. Moisés les abrió el camino, pero al final ellos entraron. Y se dieron cuenta que mientras caminaban, ellos hacían el esfuerzo de caminar, pero a medida que caminaban, la vida se les iba abriendo como un don. Y esto es lo que experimentamos cuando confiamos y libremente creemos en el Señor. Hacemos el esfuerzo de arriesgarnos, pero en la medida que nos arriesgamos, nos damos cuenta que todo lo recibimos, porque todo lo hizo el Señor. ¿Quién abrió el mar? ¿Quién sopló toda la noche? ¿Quién puso la nube luminosa y oscura? ¿Quién guió a Moisés? Todo lo hizo el Señor, pero en el fondo todo lo hizo Israel. Vivir es nacer una y otra vez. Vivir es siempre arriesgarnos a lo nuevo. Vivir es ser libres y confiar en el Señor. Y entonces, como Israel, siempre veremos que aunque tengamos un ejército detrás y un mar delante, el Señor abrirá caminos para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.